aspas. Buenas tardes a todos. Gracias por haber venido a esta charla que vamos a dictar. Discúlpenme que estoy un poquito afónico, pero el responsable pues es este personaje. ¿Sí? Creo que todos ayer estuvimos celebrando ya a Colombia, si no me equivoco. ¿Sí o no? Bueno, pues antes de empezar me gustaría de pronto de verdad darle un fuerte aplauso a nuestra Selección Colombia y al director técnico Pekerman, entonces, por la labor realizada durante este tiempo. Bueno, muchas gracias. Bueno, antes de empezar, algunos de pronto se preguntan, bueno, ¿y estos personajes? Eso fue lo primero que todo el mundo está mirando. Y dentro de las comunidades de Sofá Libre, nosotros tenemos algunas mascotas tradicionales. Creo que algunos habían escuchado de Tux, ¿sí o no? Que es el personaje típico de el Sofá Libre y se debe pues a Lino Sorbas. Pero Tux, como andaba tan solito, pues consiguió novia, se casó con Tuxina. Allá la pueden ver. Tuxina, la esposa de Tux. Y tuvieron dos hijitos que se llaman Tuxito y Tuxita. Sí, ahí está, es decir que ahorita hablamos de la familia Tux. ¿Cuántos sabían eso? ¿Ninguno? Bien. Después, cuando salió otra versión de un kernel, Lino Stolbas decidió, pues, en apoyo al demonio de Tasmania, por lo que es un animal que está ahorita en vía de extinción, pues decidió sacar una mascota y se llama Tux con Z. Allá lo pueden ver. Y los otros, pues, son mascóticas basadas en la distribución de Debian, que se llama Fredo. Sí, allá está, es un pescadito. El del escritorio KDE, que se llama Conky. Y la mascota de Mozilla. ¿Qué es Mozilla? ¿Qué animal representa Mozilla? ¿Un qué? ¿Un zorro? No. Es completamente un engaño. En realidad es un panda rojo. Y la mascota se llama Fox Cat. Y bueno, y ahí está también la de Wilber, que eso espero ya del de entorno gráfico. Entonces bien, para empezar, pues ya dijeron un pequeño resumen mío. Y pues la pregunta es, bueno, ¿y quién soy yo? Pues Google sabe más de mí. Si le preguntan a Google, eso encuentran todas las referencias, todas las cosas que hacemos. Sí, hasta aparecen videos míos, no sé por qué, pero bueno, videos, fotos, en fin. Pero de verdad, muchas veces nosotros publicamos tantas cosas en las redes sociales que incluso sabe más Internet que hasta nuestra propia familia. ¿Cuánto les pasa eso? A todos, ¿sí o no? Pues bueno, vamos a entrar en materia. Entonces, para el temario que vamos a ver de manera general, es bueno, ¿qué es hackear? Hablar sobre Raspberry Pi y empezar a mirar la parte de pentesting con Raspberry Pi y la parte de conclusiones. Ese es nuestro temario. Entonces, entremos en materia. Primero, pues para poder entrar en materia, nos va a hablar un poquito de seguridad informática. ¿Sí? La seguridad informática está basada pues, en cuatro principios, que es buscar la integridad, confidencialidad, disponibilidad y la parte de irrefutabilidad. Todos los sistemas que estemos manejando tienen que respetar esos principios. Si alguno deja de ser respetado, pues ¿qué va a ocurrir? Que algún sistema va a ser completamente vulnerable, se van a exponer datos y pues nos vamos a ver afectados. Entonces, ¿qué es lo que busca la seguridad informática? Buscar o asegurar que los recursos sean, todos los recursos, programas, sean utilizados de la mejor manera posible y
de acuerdo, o para cualquier especialista en seguridad informática, lo que tiene que hacer es garantizar de que su entorno sea completamente seguro. Si llega a haber un tipo de robo de información, la entidad puede caer en un caos y pues lógicamente que eso los puede afectar, ¿sí o no? Entonces, dentro del concepto de la seguridad informática tenemos que hablar del concepto de hackear. Se nos ha dado como un falso concepto de lo que significa hackear. Algunos piensan que hackear es, sí, romper algunos sitios vulnerables y ser el de pronto el super malo. Pero muchas veces también el hackear significa volverse uno experto en una tecnología, conocer cómo se hizo esa tecnología, mejorarla, perfeccionarla y buscar la parte de innovación y desarrollo. Ese es el verdadero concepto de hackear. Entonces, dentro del enfoque de... incluso el término que le dimos a la parte de hackeo es a Eric Raymond, que él incluso sacó un libro que se llama ¿Cómo convertirse en un hacker? Entonces, ahí le da a ustedes como todos los principios que ustedes puedan necesitar. Y para hablar de hackear, tenemos que hablar de la palabra piratear. ¿Qué significa? Pues que de pronto cojamos una tecnología similar, la empecemos a mirar cómo funciona y sacar algo que sirva como un modelo de reemplazo a algunas necesidades. Eso es piratear. Piratear no es robar. Piratear es compartir. Cuando uno comparte, está generando nuevo conocimiento. Eso es. Entonces, para cualquier experto en seguridad informática, tiene que empezar a hacer pruebas de penetración. El pentesting se basa en cinco principios que son hacer un reconocimiento, un escaneo, una enumeración, un acceso y mantener el acceso. No importa si es un hacker de sombrero negro o un hacker de sombrero blanco, siempre tiene que mantener esa metodología. La metodología estándar en cuanto al reconocimiento, pues es simplemente como definir los objetivos que uno necesita, a quién hay que llegar, recopilar información, todo lo básico que uno puede hacerlo. Dentro del reconocimiento, pues hay dos, el activo y el pasivo. Muchas veces dejamos información tan vulnerable, expuesta. He encontrado hasta personas que hasta publican sus hojas de vida en internet. Publican incluso hasta los documentos como la cédula, tarjeta, todo en su sitio. Exponen la información y pues claro, pues están entregando todo a los ciberdelincuentes. Entonces, ahí pues esa es como la primera fase. Después de que uno mira la parte del reconocimiento, viene la parte del escaneo, que es bueno, miremos y empecemos a concentrarnos a ver cuál es nuestro objetivo, cuál es nuestro taller. Para eso nosotros empezamos a mirar y a escanear todo lo que pueda tener un servidor, empezar a hacer un mapeo y mirar qué puertos pueden estar abiertos y empezar a buscar qué servicios podemos mirar y ver si llegan a ser vulnerables, pues poderlos explotar y de pronto poder obtener un acceso. La parte de la enumeración, cuando uno está haciendo la parte de escaneo, es como, bueno, yo puedo tener de pronto varios usuarios y de pronto unas posibles contraseñas y empiezo a mirar a ver si de pronto puedo lograr obtener un acceso al equipo que me interesa. Aquí en esa parte, muchas veces uno también puede utilizar ataques de diccionario, ataque de fuerza bruta por diccionario de datos. Entonces, de acuerdo a las contraseñas, si llegan a ser muy débiles, pues el tiempo puede ser bastante corto para poder explotar y romper la seguridad. Pero si llega a ser una contraseña un poquito bastante robusta, pues podemos demorarnos bastante tiempo y puede ser difícil de romperla. La única manera, hipotéticamente, cuando son contraseñas bien complejas, es utilizando computación cuántica. Que eso pues es como el enfoque que puede ocurrir. Una vez el delincuente informático o el especialista en seguridad logra tener por medio del login, del password, acceder a la máquina, la siguiente parte es obtener el acceso al sistema, empezar a mirar, entrar y empezar a esculcar qué servicios hay,
mira qué programas hay, de pronto indicar algún tipo de programa que quiera. Entonces empieza en todo ese proceso. Aquí puede que entre de pronto en forma de un usuario genérico, pero si él quiere mantener el acceso, le toca que buscar la manera para que él quede como un superusuario o como un administrador, pues para que cree un usuario y las próximas veces pues puedan ingresar. Entonces, y eso pues se llama pues mantenimiento del acceso, en donde él entra, crea un superusuario. Aclaro, siempre cuando alguien instala un sistema operativo, fíjense en los usuarios administrativos que aparezcan, conózcalos, porque un ciberdelincuente lo que busca es colocarle nombrecitos como, por ejemplo, sysadmin, o sea, nombrecitos así, y uno puede pensar que son propios del sistema operativo y muchas veces, mentiras, puede que sea que el ciberdelincuente los esté utilizando para poder entrar las veces que quiera. Entonces, primero identifíquelos, y si hay usuarios que ustedes no conozcan, pues empiecen a eliminarlos. En esa parte también el ciberdelincuente le gusta borrar los logs, no dejar rastros, y siempre termina incluyendo o incorporando lo que nosotros llamamos como puertas traseras, backdoors, cosas que pueda utilizar más adelante. Esas son como las etapas básicas que se utilizan en la parte de una prueba de penetración o de pentesting. Entonces, creo que hasta ahí todo eso es claro, ¿cierto? Vamos bien, bueno, eso está bien. Entonces, para empezar a hablar, pues vamos a hablar del Raspberry Pi. El Raspberry Pi, pues un mini computador, fue de los pioneros. Y pues por sus bajos costos, que empezó entre 25 y 35 dólares, ¿qué permitió? Que todo el mundo pudiera instalar un pequeño sistema operativo GNU Linux en estas máquinas que corren bajo 500, con una memoria de 512 en RAM, y poder utilizar uno memorias SD o micro SD para almacenar información. Ahorita toda la versión está para GNU Linux. Dentro del... aquí pues lo tenemos. De todas maneras, pues para las personas que no lo han visto, entonces cuando dicen que es del tamaño de la palma de una mano, claro, lógicamente que mi mano es chiquita, entonces es más grande el Raspberry que mi mano. Pero bueno. Entonces, para poder mirar, aquí están los dos modelos. El más común y el que vale la pena utilizar es la categoría B por la memoria, que utiliza 512. Si nosotros queremos instalar herramientas de seguridad informática, no nos puede servir el modelo A, que tiene una memoria de 256 megabytes de RAM. Es decir, se nos va a colgar muchas aplicaciones. Para esto, también nosotros aclaramos, cuando uno empieza a trabajar con el Raspberry Pi, el tipo de memoria que uno pueda utilizar es clase 10. No se recomienda casi utilizar clase 4, pues ese es más por la parte de la transmisión de datos, porque hay aplicaciones que uno empieza a utilizar en pentesting o también en computación forense que empiezan a generar demasiada flujo de información. ¿Cuántos han utilizado Wireshark? Uno, dos, sí, claro. ¿Qué es lo que hace uno? En poner a máquina a escuchar y empieza a capturar todo el tráfico de todo lo que esté pasando por la red. Lo que nosotros llamamos un snifeo. Entonces, si llegan a ser muchos datos y uno llega a utilizar una memoria clase 4, se empieza a quedar y a colgar. O sea, uno no lo ve, pero se empieza en el desempeño y ahí se nota. Entonces, lo mejor es utilizar clase 10. Es una de las recomendaciones. Bueno, cuando se prende, pues siempre va a aparecer el icono del Raspberry Pi, que lo podemos aprender. Y no importa la instalación que uno utilice, la distribución puede ser a nivel de Debian, Arch Linux, siempre el comando en Linux va a ser estándar. Simplemente se utiliza DD, se utiliza en donde está la imagen, se utiliza el if, se utiliza la imagen y después se utiliza el off. Y el off uno lo manda a una memoria SD o a una memoria micro SD. Si es para instalarlo en la versión para
un entorno especializado que han sacado basándose en Debian y en una distribución que se llama Backtrack, que ahorita se llama Kali Linux, pues uno descarga la imagen especializada que diga Kali Linux y realiza el mismo proceso. O sea, no es que cambie mucho. Entonces, cuando se instala, pues se ejecuta, se prende la máquina, y ahorita pues empezamos a mirar. Y lo que es importante cuando uno lo instala es, bueno, el password. O sea, nos toca que empezar a cambiarle, porque el password por defecto, ahí lo pueden ver, creo que ahí dice el password de root, estaba por aquí. El password de Raspbian es pi y la palabra es Raspberry. Y si uno utiliza Kali Linux, es Tor y root. Entonces, el consejo primero es, cambiémosle la contraseña. Lo otro, empezar a desactivar el servicio de SSH. Cuando uno se conecta, uno puede adecuar el Raspberry Pi para conectarse por ese servicio. Pero el consejo es, como esto va a ser un entorno de pruebas de penetración, es desactivarlo. O sea, le toca a uno empezar a jugar. También lo otro, cuando uno lo instala, tiene que bloquear el máximo número de intentos fallidos. Si alguien llega a entrar y empezar a contar una vez, dos veces, entonces si uno no le pone límites, pueden de pronto tratar de empezar a atacar el Raspberry Pi y puede llegar el momento en que en cualquier momento pueden entrar a nuestro pequeño dispositivo. Entonces el consejo es empezar a limitar el máximo número de intentos fallidos y también el número de sesiones. Si uno sabe que es el administrador, pues hay que dejar uno. O sea, porque siempre también esto viene por defecto y nadie lo cambia. O sea, como viene actualmente el Raspberry Pi. Estos son los comandos. Más, out, trace y max, startax. Son los comandos que se utilizan dentro de la configuración. También se puede con el Raspberry Pi, y que hay que tener mucho cuidado, montar servicios de la nube. Entonces, si uno va a montar con el Raspberry Pi servicios de la nube, aunque se los puede llevar, ¿qué pasa si de pronto algún ciberdelincuente logra tener acceso a nuestro dispositivo? Pues grave. Entonces, hay que tener mucho cuidado también con servicios de Dropbox que se permiten utilizar. Se puede también utilizar Raspberry Pi con servicios de voz IP. Eso también es válido. ¿Sí sabían? Bueno, se puede montar. El problema es de que cuando uno utiliza servicios de voz IP, todas las cuentas que se crean quedan de manera de texto. Es decir, él no le coloca una palabra. Y nadie los empieza a configurar. Nadie le pone política de seguridad. Nadie le pone unos passwords que sean un poco más complejos. Entonces, en servicios de voz IP, que es, las instalaciones son estándares, todo el mundo lo deja expuesto. Y un ciberdelincuente podría utilizar una estación que se montó con voz IP, pues para hacer llamadas y bueno, y muchas otras cosas más. Entonces, si yo quiero, como especialista en seguridad informática, utilizar mi dispositivo para poder hacer pruebas de penetración, de pronto mirar la parte de forense, ¿qué puedo hacer? Convertir mi pequeño Raspberry en un dispositivo o un servidor móvil. ¿Para eso qué puedo hacer? Simplemente que creo en servicios de DNS dinámicos, creo una cuenta, lo puedo hacer, y utilizar algunos servicios gratuitos como NoIP. ¿Cuántos han utilizado NoIP? Varios, ¿sí o no? ¿Y es bueno o no? Sí, no importa la IP que se le asigne, de todas maneras, él refresca, actualiza y uno está en contacto, constante comunicación. Entonces, lo primero que uno hace es de que, primero, configurar un DNS de manera dinámica. Aquí hay algunos otros servicios, está DNS, Sonedit, FreeDNS, todos hacen exactamente lo mismo. Una vez se crea el DNS dinámico, el siguiente proceso es registrar el equipo, y para nosotros el equipo sería el Raspberry Pi, un computador. Entonces, lo registramos, le colocamos el nombre, no importa el
que le coloquemos y apenas lo registremos y lo actualicemos, el sistema va a quedar adecuado. Una herramienta que uno utiliza para poder tener una comunicación con servicios de como no IP es utilizar la herramienta INADIN, que es un cliente que se va a encargar de actualizar de manera automática y que funciona en Linux la IP del Raspberry Pi. O sea, no importa que la cambiemos, siempre va a estar constantemente refrescándola y vamos a tener acceso al equipo. Sí, o la otra, pues también crear un archivo de configuración. Esto funciona pues para GNU Linux. Cuando uno lo instala, le toca que colocar dentro del archivo de configuración para INADIN lo que es el usuario, el password, el alias. Ahí ustedes lo pueden ver. Ese alias lo que significa es el nombre con el cual yo le puse en mi servicio de DNS dinámico. Por ejemplo, en este caso, no IP. Tiene que colocar también el tiempo en que se va a estar refrescando constantemente. Ahí ustedes ven que aparece el valor de 300,000. Esto equivale a que esté refrescando nuestra dirección IP del Raspberry cada 5 minutos. Y lo otro, pues también, y una vez uno pues configura el archivo, pues lo manda en background, lo manda en segundo plano. Listo. Para esto, pues bueno, el Raspberry Pi como viene por defecto, él no contempla muchas herramientas de seguridad informática. Uno le puede montar todas las que estén incorporadas en el sitio de SecTools, es decir, la mayoría, pero hay algunas que por ser tan pesadas, el Raspberry Pi se empieza a colgar, empieza a tener uno problemas. Entonces, no todas las que aparezcan, aunque uno diga que se pueden instalar, van a funcionar de manera óptima por la memoria que es de 512. Entonces, el consejo es que antes de montar la aplicación, verifiquen las características técnicas del software que van a instalar. Esa es una de las recomendaciones. Como esto empezó a generar problemas, incluso hasta montar Metasploit también era complicado, salió una distribución que se llama PWPNI. Esta es una distribución demasiado liviana. Está basada en otra distribución que se llama Dropbox. Aquí está el link donde lo pueden descargar. Y esta tiene las herramientas más estándares para lo que uno necesite. Si yo necesito de pronto pues para obtener información, aquí ustedes encuentran herramientas como NetMask, TCP Tracer Router, ARPIN, DARSTAR, IKSCAN, todas las que uno necesite, incluso hasta las de búsquedas por Google, ¿sí? Como de hardwares. ¿Alguien sabe, se acuerda para qué es? ¿Cuántos han escuchado de Google Hacking? ¿Sí? Esa herramienta es para eso. Estas herramientas, aclaro, no funcionan en entorno gráfico para esa distribución de PWNPI. Todas toca en modo de consola. También uno encuentra herramientas para mapeo, las estándares, FPIN, HPIN, NetDiscover, NMAT, CERMAT, todas las que uno necesite. Son las básicas. También pues para identificar vulnerabilidades, uno puede utilizar herramientas como SQLMAT. ¿Alguien sabe, se acuerda para qué sirve? ¿O no? Para hacer que inyección de SQL de manera automática. Entonces uno puede tener un entorno y lo puede hacer. Entonces ahí encuentran todas. ¿Alguien sabe para qué qué es lo que hace la herramienta SEP? SET. Ingeniería social. En términos generales, con esta herramienta se pueden crear sitios de phishing igualitos a Facebook, igualitos a Twitter, igualitos a Gmail. Y claro, cualquier usuario puede caer, porque de pronto le crean un hombre en el medio,
puede entrar y puede creer que entra a su verdadera cuenta cuando en realidad está entrando a un sitio de engaño. Entonces, Seth le permite a uno crear sitios falsos para robo de contraseñas. Eso es lo que hace. Y la otra, Metasploit, creo que algunos lo han escuchado, ¿sí? Creo que algunos han dado algunas charlas o talleres sobre Metasploit, que es la suite más completa, pues, para la parte de pruebas de penetración, de pentesting. O sea, ahí aparecen todos los vulnerabilidades que están saliendo día a día en cualquier plataforma, llámese Windows, llámese Linux, a nivel de navegadores, Firefox, Internet Explorer, archivos de PDF, en fin. Aparece todo y es la suite más completa. Si uno quisiera montar Metasploit, que eso es lo que todo el mundo utiliza, en un Raspberry Pi va a tener problemas, porque esta es una herramienta bastante pesada. Entonces, ese equipo decidió fue como sacar los elementos más importantes y volverla más liviana. Entonces, no es aconsejable que uno la instale como si la instalara en un sistema operativo GNU Linux, que es fácil. Que uno la coge, que sudo, descarga el paquete y empieza uno a instalarla. En ese no se recomienda. Lo otro. Sitios de penetración. También cuenta con eso. ExploitDB. ¿Alguien se acuerda? En ExploitDB es un sitio donde aparecen todas las vulnerabilidades, todas, las que están saliendo día a día de todos los productos de software o de sistemas operativos que estemos utilizando. Siempre recomiendo estar mirando esto. Entonces, le da que lo apunta, pues, a la aplicación. Y metas, pues, y extra, que ya, pues, son otras herramienticas. También, si un delincuente informático decide buscar cómo atacar y obtener acceso a una máquina, ¿qué va a hacer? Necesita herramientas para atacar, para utilizar, por ejemplo, diccionarios de fuerza bruta, ¿sí o no? ¿Qué herramientas son las más comunes? ¿Cuántos han ejecutado John the Ripper? ¿No? O sea, allá está John. O Medusa. ¿Alguien ha ejecutado Medusa? ¿Sí? Que simplemente son entornos para poder hacer ataques por fuerza bruta. Entonces, aquí ustedes van a encontrar varias herramientas que les van a ayudar a qué, o hacer ataques, o la otra, a capturar tráfico. La herramienta de Wireshark, por lo general, todo el mundo la instala de manera gráfica, ¿sí o no? Aquí, para esta versión, viene en modo de consola, por obvias razones. O sea, es bastante livianita. También hay herramientas, pues, para ocultar evidencia, para que nadie se vaya a dar cuenta, a nivel de OpenVPN, Netcat, que es lo que llamamos todos como la famosa navaja suiza, también viene, proxies, en fin, herramientas que les pueden a ustedes asesorar en esto. También, bueno, de pronto alguien dice, bueno, yo necesito de pronto hackearle la contraseña a mi vecino, ¿sí o no? Pues también hay herramientas para eso. Creo que todos conocen la de Aircraft, ¿sí o no? Toda la familia de Aircraft, Airbracer, Airplay, toda la familia completa que sirve para eso. Entonces también se pueden hacer ataques para redes inalámbricas. Kismet, que es, pues, para ver el desempeño de las redes. También cuenta con herramientas de análisis forense. Sí, o sea, son las básicas de todas esas que utiliza Winepo, Guay, Galleta, en fin. No va a contemplar todas. De pronto alguno va a decir, bueno, pero ¿por qué no las mantiene? Porque las herramientas, de pronto Autopsia. ¿Cuántos han escuchado de Autopsia? ¿Sí? Varios. Autopsia es, o el entorno web, es un poquito pesada, pero en este caso no viene para eso, para poder utilizar esa herramienta. Se puede instalar por aparte. Pero lo que aclaro, hay que tener en cuenta que 512 es muy poquito. Toca que utilizar de pronto otro mini computador como el Odroid. También tiene para análisis de voz IP.
Hay otras herramientas básicas como Secret, ZigZag, que son herramientas que funcionan. Hay también para correo, también para cambiar la Mac del dispositivo Raspberry. ¿Algunos han ejecutado Mac Changer? Listo. Entonces, todos saben que esa es una herramienta que sirve para cambiar la Mac del equipo, y en ese caso uno cambiaría la Mac del Raspberry Pi. ¿Sí? Bien. Pues, a raíz de esto, el año pasado el proyecto de Backtrack no había sacado soporte para plataformas para mini computadores que funcionan con ARM, y la necesidad los obligó a incursionar en ese campo. Les tocó de una u otra manera sacar una versión diferente llamada Backtrack. Ellos rediseñaron todo el proyecto. ¿Solamente para qué? Para empezar a incluir nuevos dispositivos que antes no eran contemplados. Del proyecto de Kali Linux, lo más importante es el soporte ARMEL, y que es el estándar para todo tipo de minicomputadores, llámese CubiBoard, Odroid, BeagleBone, PandaBoard, SolidRun, CubiBoard, Erica, Efica, MX, en fin. Hay una lista bastante larga. Entonces decidieron sacar una versión especializada. Esta versión es un poco más resumida o reducida que la versión estándar que viene para la distribución de GNU Linux, que es la más completa. Esta le quitaron muchas cosas, y lo otro se basa en un entorno gráfico. La otra es a modo de consola, pero esta sí me permite navegar de manera gráfica, que creo que algunos han utilizado o Kali Linux o Backtrack. ¿Es así o no? Sí, entonces se empiezan a familiarizar. Pero aún así sigue habiendo problemas. ¿Por qué? Por la memoria que tiene de 512. Entonces, si ustedes lo ejecutan, no se estresen porque de pronto se demora. Hay que entender. Pero si uno ya necesita por necesidad, bueno, si está, dije una redundancia ahí, si uno necesita de una manera u otra tener mayor velocidad de procesamiento, ahí sí le toca que cambiarse y hacerse a un BeagleBone o hacerse a un Odroid, porque ya con Raspberry Pi ya no se puede obtener ese rendimiento. Aquí pues encuentran algunas de las versiones que están diseñadas. Ahí creo que se alcanza a mirar. Algunas distribuciones exclusivas de Kali Linux para Raspberry Pi. Está para Odroid, Raspberry, dispositivos Galaxy, CubiBox, en fin. Lo otro es, bueno, si yo tengo mi entorno, pues yo también puedo hacer lo siguiente. Tengo mi pequeño servidor, me lo empiezo a llevar a muchos lados. Pues si uno está haciendo ingeniería social, pues uno puede ir, se conecta de pronto este dispositivo. ¿Alguien sabe qué es? ¿Alguien lo ha visto? ¿No? ¿No lo han visto? Esto es una cámara espía. Sí, este es un botón. Me lo puedo colocar y empieza él a tomar fotos y video. Simplemente se activa con un pequeño anillo y nadie se da cuenta. Y uno lo coloca. Pasa completamente desapercibido. Cuando empieza uno a grabar, pues puede empezar a almacenar información en su Raspberry Pi, y como la gente tampoco sabe que esto es un computador, pues lo aprovecha al máximo. ¿Interesante o no? ¿Sí? Pero también puede utilizar uno este dispositivo. Este es pequeñito, no sé si lo alcanzan a ver, es como si hubiera una USB, es chiquitico. ¿Sí? Este dispositivo es un snifiador para Raspberry Pi. O sea, ¿uno qué hace? Lo conecta y empieza él a capturar y mirar a ver si puede obtener información que le ayude a hackear
una red. Esto es lo que va a hacer. Está completamente diseñado para un Raspberry Pi. Es chiquitico. Se dan de cuenta y nadie se da cuenta, lo conecta y uno se lo lleva y empieza uno a empezar a escuchar. Esto es mucho más práctico. No sé, creo que algunos escucharon la charla de nuestro amigo Dragon Yar. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿O no? Y él de pronto habló sobre la piña Wi-Fi. ¿Cierto? Ese es un poquito, un dispositivo un poquito más grandecito. Y este, pues, como es tan desapercibido, pues nadie se da cuenta. En el otro toca hasta hacerle otros truquitos. Entonces, pues vamos a mirar a ver si lo podemos mirar. Vamos a conectar el Raspberry a ver si lo conectamos de una vez, como para mostrarles algunos de los entornos. Vamos a mirar si lo podemos conectar. Cansa de nada. Aló, no, aquí estoy teniendo como un problema por el cable.
Pues para mostrarles de pronto como parte de la herramienta. Yo creo que va a tocar de pronto como hacerlo en otro monitor para que lo puedan ver, porque por el video no lo deja verle el cable de convertidor de HDMI a VGA. ¿Sí? Pero bueno, lo que quería era como mostrarles de pronto parte de lo que hace la herramienta. Entonces, mi invitación ahorita sería de pronto, primero, a que empezaran a incursionar con esta tecnología. Así que empezaran de pronto a adquirir ese tipo de dispositivos de Raspberry Pi, porque si ustedes empiezan a crear entornos controlados de seguridad informática y se los pueden llevar a cualquier lado, pueden montar su pequeño laboratorio, que sea móvil, que lo puedan tener un fulanito, sutanito, y eso nos puede servir. Si nosotros lo hiciéramos con los grandes equipos, ¿qué teníamos que hacer? Tener varios monitores, tener varios laptops, ¿sí o no? Con esto es mucho más práctico utilizar su pequeño laboratorio. Entonces, lo otro que también es bueno es de que es más fácil utilizar mini computadores y no entornos virtualizados. Cuando uno utiliza un entorno virtualizado, por lo general ahí tiene uno problemas, está configurando. Por ejemplo, si uno va a mirar la parte de wireless, le toca su adaptador por aparte para que le reconozca la máquina virtual. ¿Sí o no? Sí, son ejemplos típicos. Cuando uno lo utiliza directamente sobre el Raspberry Pi, que es un computador, está trabajando directamente. La otra ventaja que tiene es de que yo puedo tener una distribución en una memoria, saco la memoria, le coloco otra memoria y puedo tener diferentes entorno de seguridad de acuerdo a mis necesidades. Entonces, eso es como una buena alternativa. Las páginas que siempre recomiendo, aquí ya como para finalizar, las páginas que recomiendo, ya creo que ya tomó, sí. Pues bueno, una de uno de nuestros grandes amigos que está aquí en Campus Party desde hace varios años, que es Avatar, que él tiene un portal que se llama SecTrack. Creo que algunos lo han escuchado, ¿sí o no? Ahí pues hay buenos tutoriales, también está el de Dragon Yard. La página de Cali la recomiendo. En la página de Cali existe mucha documentación sobre cómo empezar a trabajar con toda la cantidad de herramientas. Existen tantas que es difícil ya ahorita saber o aprenderlas a manejar todas. Y también recomiendo una de nuestros amigos de Giovanni Cruz, alias Fixer, que él tiene un portal que se llama VisiTown. En ese portal ustedes van a encontrar entornos ya acoplados para la parte de voz IP. Ahí se le incluye todas las políticas de seguridad y cómo mejorarlas. Entonces, si uno lo aplica para el Raspberry Pi, todo esto le va a funcionar. Entonces, para finalizar, pues recuerden primero que pues el Open Hardware, el software libre, no importa lo que utilicemos, nos va a servir para la implementación de proyectos en innovación y desarrollo y para la parte de seguridad informática y computación forense. Uno con esto puede tener su pequeño servidor portable de pruebas de penetración y sale bastante económico. Utilizo la frase de mis amigos de BogoHack, que es: no enseñemos a construir lo que ya está inventado, mejor enseñemos a construir sobre lo que ya existe. En el ámbito de la seguridad informática, también me gusta la frase del tío Ben de Spider-Man, que es: un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado cuando empezamos a hacer estas pruebas, y más porque hay una ley que tiene que ver con esto, que se llama la ley 1273 del 2009, que penaliza cierto tipo de prácticas. Si lo hacemos en entornos controlados, pues no vamos a tener problemas. Y bueno, ¿y quiénes somos? Pues bueno, nosotros venimos en representación del Movimiento Pirata Colombiano. Sí, algunos creo que nos han visto de pronto el pendón. Creo que algunos han tomado foto con nuestra mujer pirata. ¿Sí o no? ¿Algunos han tomado fotos o no? No, bueno. Y nosotros, pues, lo que estamos proponiendo es un modelo donde que sea completamente diferente, pero me gustaría antes de eso, o sea, como para
pasar un poquito de agua, invitar a mi compañero Juan Carlos para que él comentara de manera breve qué es el movimiento. Entonces, pues... Buenas tardes. Como les comentaba Luis Eduardo, estamos proponiendo una propuesta, válgame la redundancia, nueva, diferente. Es una propuesta que queremos que la desarrollemos entre todos. La idea principal es tratar de unir un poco más al mundo informático que realmente somos como muy desunidos. Cada quien tira, por, como dicen por ahí, por su lado. La idea que queremos con el movimiento pirata, hacer una comunidad informática fuerte, un solo grupo. ¿Esto con qué fin? Si no funciona el día de mañana, llevarlo, digamos, a un proyecto político para poner nuestros propios representantes, nosotros mismos, de nuestra comunidad, de la libre expresión, de toda la gente que no se identifica con un movimiento político. Es un sueño, es una ambición, y queremos que, si entre todos nos unimos, lo podemos lograr. Como ustedes verán, las marchas, tirar piedra y todas esas cosas que se hace ya no están dando resultados. Normalmente cogen a un sector y les ofrecen algo y se retira y se acabó la marcha y ahí quedó todo, ¿sí? Si nosotros queremos un cambio realmente, ¿qué nos toca hacer? Nos toca meternos desde donde se puede hacer el cambio. Y por eso los invito para que nos sigan en la página www.movimientopirata.co por el momento, y que nos apoyen. Los que quieran inscribirse, se pueden acercar a hablar con Luis Eduardo, conmigo, o visitarnos en la página. Esto es un proyecto que no es mío, no es de Luis Eduardo, no es de ninguno de los que estamos acá, es un proyecto de todos. Y espero que como informáticos, como miembros de las diferentes organizaciones, corporaciones, lo que haya, o a donde pertenezcamos o comunidades, nos unamos y nos sintamos identificados, digamos, en una causa y en una razón. Entonces los invito. Muchas gracias. Listo, bueno, gracias Juan Carlos. Bueno, entonces ya pues para finalizar, ya me están haciendo aquí ojitos, mi super heroína María Angélica, ya sabe por qué. Bueno, sí, están invitados a visitar nuestra página y como conclusión es, bueno, antes que también se me olvidaba, para aquellos que pronto estuvieron en la charla de ayer, alguien, ¿saben alguien para qué sirve esto? Esto es un cargador para celular portable. Entonces uno también puede conectar aquí el Raspberry Pi y se lo empieza a llevar para todo lado en el caso de que uno tenga corriente. Entonces, tener un dispositivo portable con todos esos elementos, pues, ¿qué es lo que puede hacer? Muchas cosas, ¿sí? Entonces, como movimiento, lo que decía Juan Carlos, sí, estamos ahorita buscando una representación, estamos ahorita promoviendo unas marchas también, Marcha del Silencio, ya tuvimos ahí pues algunas participaciones pequeñas. En el día de hoy también se está haciendo una en la ciudad de Bogotá. Aquí pues algunos miembros del equipo. Y como dicen el lema, por fin esta semana acabó porque ya nos tenía mamados, mamados. Entonces, si les gustó la charla, pues un fuerte aplauso, rechifla, se reciben fotos, o sea, que quiera tomarse, si alguien me quiere invitar a tomar algo, pues son bienvenidos, yo no me pongo bravo. Y pues vamos a dejar ahora así como nuestra pequeña sección de preguntas. Sí, que tenemos creo que como una o dos preguntas. Y más porque ya me está haciendo cara aquí mi amigo Paraguán, que acaba de llegar. ¿Qué hubo? Entonces, ¿qué más? ¿Preguntas? ¿Preguntas al respecto? Buenas. Ante todo, felicitarlo porque hubo una charla muy buena. Y quisiera preguntar si es portable, que me relacione eso con la energía. O sea, ¿cuánto tiempo demora descargándose el dispositivo o algo? Colócale el sonido.
¿Aló? Listo. Bueno, este está durando entre 2 horas y media y 3. Eso está durando. Y eso pues es un buen tiempo. ¿Otra? ¿Alguna otra pregunta? Entonces, muchísimas gracias. Buenas tardes, igual felicitaciones. Me parece muy interesante pues, esos dispositivos portables, sobre todo la cámara. Y quería saber, digamos, cuánto uno podría invertir en el Raspberry, más la cámara, más el cargador, con un precio para uno empezar ya a crear sus cositas y sus... Bueno, el Raspberry Pi está alrededor de $35. La cámara espía, no es la única, o sea, solo hay de botón. Hay algunas que cuestan entre $40 y $50, más o menos. También existe el esfero espía, existe la corbata espía, que también es válida, aunque lógicamente que el diseño de la corbata es bastante feo y no combina con la ropa, entonces yo no la recomiendo. Y también existe en forma de memoria USB, también existe la cámara espía. Entonces, de acuerdo a lo que uno necesite, puede valer. El otro componente, lo que es la capturadora de tráfico, este elemento más o menos cuesta $10. Este, que es bastante fundamental tenerlo. También uno necesita, pues, comprarse su pequeña adaptador Wi-Fi y puede costar más o menos entre unos $10 y $15. Lo otro es los cables, ¿sí? O sea, con cable de HDMI a HDMI o HDMI a VGA o también pues a RCA. Entonces los cables tiene que comprarlos uno por aparte. También lo otro que también le sube un poquito los costos es la memoria. Las memorias clase 10 son un poco más costosas que las memorias tradicionales clase 4. El costo está más o menos entre $25 y $30, dependiendo de la capacidad. Hay unas incluso que valen más. Y pues el resto no más, con eso sería suficiente. Gracias. ¿Listo? Bueno. ¿Alguna otra? Última pregunta. Buenas tardes, quería preguntar si existe algún nivel de dificultad a la hora de configurar estos dispositivos en un Raspberry Pi. No. En realidad la instalación es demasiado sencilla, incluso como vienen por USB, él mismo se lo reconoce. Lo único que uno tiene que hacer es empezar a configurarlo, comandos básicos de GNU Linux, ifconfig y wconfig, o sea, comandos estándares. Pero esos adaptadores ya lo reconoce. Si uno utiliza algunos de la marca de TP-Link, hay algunos que no los está reconociendo. Entonces, pero esto sí lo reconoce sin problemas. ¿Los dispositivos para hackear también están autoconfigurados? Correcto. Ese es el más poderoso, o sea, esa capturadora es una de las mejores y la recomiendo. Muchas gracias a Luis Cano, por favor, un aplauso. Gracias.